Hello, Karen. How are you? Hi, teacher. Hello, Karen. What would you like me to reinforce with you? ¿Qué le gustaría reforzar? I need reform for question. Question. I don't understand. I don't understand when use done, does, and question. Okay, very good, very good. Let me. Más que todo cuando hago una pregunta y es en tercera persona, ¿cómo sé si voy a usar el does o preguntar is? Vale, ok, excelente. Vaya, no sé si puedes ver. ¿Puedes ver la pantalla? ¿Sí? No. La va a compartir. Ahorita la voy a compartir. Yes, I can. You can see? Vaya. Cuando estoy hablando de cosas que yo hago en el momento, Karen, yo utilizo el verbo ser o estar más el verbo principal con ing. En este caso, she is eating. Puedo ver que es en el momento. She isn't reading. Ella no está leyendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Comiendo, porque es en el momento. It is raining. The sun isn't shining. Está lloviendo. ¿Por qué? Porque es en el momento. Lo puedo ver. El sol no está brillando. They are running. They aren't walking. Vaya. Entonces, yo utilizo el presente continuo para describir cosas que están sucediendo en el momento. ¿Y cómo lo hago? Utilizando el verbo ser o estar. Y si es negativo, le voy a agregar el not a esa parte. ¿Está claro? Y para preguntar, ¿sería she is eating? No. Vaya, entonces, permítame. Entonces, solo como es ahorita, mira, aquí está la línea del tiempo. Este es el pasado y este es el futuro. Y este es el ahorita, el presente. Entonces, I am working. Okay. ¿Cuándo? Ahorita. She's wearing a hat. Vaya, ahora lo que tú me preguntas está aquí. ¿Cómo hago las preguntas? Aquí está en la forma afirmativa, I am. ¿Cómo hago la pregunta? Am I. Paso el verbo ser o estar antes del pronombre. Is he working? Is she going? Is it staying? ¿Está claro? Y si es con we, you, they, are we, are you, are they working? Are they going? Y aquí está, what are you doing? Si es con double H words, la voy a colocar antes del verbo ser o estar y después el sujeto. ¿La ves? Ok. ¿Sí? Yes. Vaya, ahí están las preguntas. Are you feeling okay? Is it raining? Ahí está el sujeto, ¿verdad? Y el verbo ser o estar va antes del sujeto. Why are you wearing it? What's Luis doing? What are the children doing? Okay, where is she going? Who are you waiting for? Entonces aquí está cómo poner cuando voy a hacer preguntas con información. Aquí le pongo la double H word. What, where, when, how. El verbo ser o estar, el sujeto y luego el verbo con ing. Ok, eso okay. Con presente continuo. ¿Está claro? Yes. Sí, vaya.
Hoy nos vamos. Okay. Vaya, hoy nos vamos a ir con presente simple. Aquí está presente simple, ¿verdad? Entonces, they are looking at their books. Eso es lo que están haciendo ahorita. Pero, ¿qué es lo que ellos hacen habitualmente? Decíamos, presente continuo habla de cosas que se están haciendo en el momento. Y el presente simple habla de cosas que se hacen habitualmente. ¿Qué es lo que ellas hacen habitualmente? Leen bastante. Entonces, they read a lot. Y they are looking at their books. Y están viendo a sus libros. ¿Estamos claros? Vaya, okay. Mire esta. Yes. He likes coffee. Es algo que a él le gusta usualmente. Y ahorita, he is drinking coffee. Entonces, para cosas que voy, que quiero describir que las personas hacen habitualmente, yo voy a utilizar I, we, you, they con el verbo en su forma base. Pero para he, she, and it, yo voy a utilizar el verbo en tercera persona. ¿Lo ve? Ok. Vaya. Ahora, yeah. I work in an office. My brother works in a bank. Ahí está. ¿Cómo agregarle esa S o ES a los verbos? Y ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos las preguntas? Ah, primero veamos las negativas. La positiva es I work. Yo trabajo todos los días porque estoy describiendo algo que hago usualmente. La negativa, I don't work. We don't work. You don't work. They don't work. Pero he, she, and it doesn't work, doesn't like, doesn't do, doesn't have. Esa es la negativa, ¿verdad? Ahora vayámonos a las preguntas, lo que tú me decías. ¿Cómo hago las preguntas en simple present? Ah, bueno, coloco el do antes del sujeto. Do I, do we, do you, and do they. Work, like, or do. Pero para he, she, and it, yo voy a utilizar does. Does he does. Work? Does she like? Does it do? Por eso aquí ve, do you play the guitar? ¿Tocas tú la guitarra? Y aquí está cómo hacer las preguntas utilizando double H words, utilizando palabras informativas. Y ahí está, ve, do para you, we, they. I, we, you, and they. And does, cuando hablo de he, she, and it. Ok. Ok. Okay. What do you always en este, have? Ajá, diga. En este caso, teacher, siempre va a ser el verbo en infinitivo, ¿verdad? Y en tercera persona, el para she, he, e it. Sí, pero como el auxiliar ya para terceras personas ya está inflectado, si tú ves does, es la inflexión de do. Por eso es que el verbo principal va en su forma base. Ya no le pongo la S. Okay. ¿Por qué? Porque el does ya está cumpliendo la función de la inflexión. Lo mismo sucede en las negativas. Si tú ves, aquí está el doesn't. Como este ya es la inflexión de don't, todos los verbos van en forma base. ¿Por qué? Porque este ya me está diciendo, okay, hey, yo ya absorbí la inflexión. ¿Sí? Yes. Vale. ¿Más preguntas? Y esto es lo que solo vamos con a hacer. ¿Hola? Con la retroalimentación de ahora, el tú dijo que solo iba a ir antes del verbo, ¿verdad? Sí, pero ese es con would you like. Would you like. Solo que con ese. Would you like to. ¿Ok? En esta. Ah, o sea que solo cuando sucede el would. Ajá, solo con el would you like to. Ajá. Solo con el would. Ok. ¿Verdad? Con este va en su forma base, a menos que yo combine este verbo con otro verbo, y ahí va a depender, porque hay una estructura gramatical que me dice cuándo utilizar el tú y cuándo utilizar ING. Pero eso ya es en avanzado. Ok, ahorita, tranquila, solo conformémonos con esto para mientras. Ok, recomendación, okay, Karen, pensar en inglés. Ok, y si puedes hablar, yes, con alguien, hablan, que no te dé pena. El que necesita la práctica es uno, ¿verdad? Así que si alguien te critica, tú estás aprendiendo inglés y tú vas a aprender inglés porque estás haciendo lo correcto.
¿De acuerdo? Thank you, teacher. Okay, yes. You're welcome. Okay? Very good. Okay, see you good night, tomorrow. Teacher. Okay? Have a nice okay. night. Rest a lot, Thank please. You. Okay, very good. Vamos a ver si quién era el siguiente. Me salgo, ¿verdad? Sí, sí, porque la siguiente es supuestamente Brenda. No la veo por ahí. Ok. Ok. Good night. Good night.
conectar tampoco.
Hi, teacher. Hello, how are you? Here we go. I'm fine. Okay. Sorry, no. Okay. How can I help you today, Paulo? Present simple and continuous. Okay, very good. I want you to take a look at this, okay? Okay. Now, this is present continuous. Yes, es que en realidad sí me cuesta formar lo que son las oraciones en ambos, pero Vaya. También cuando hay que usar, digamos, el do, el does, para eso. Vaya, te voy a compartir pantalla. Okay. Okay. Vaya, por ejemplo, aquí tengo cómo hacer afirmativas en el presente continuo. I am, he, she, and it is, we, you, they are, and the verb with ing. Okay. Y para hacer preguntas, paso el verbo ser o estar en cualquiera de sus formas, lo paso antes del pronombre o del sujeto. Am I, is he, is she, is it, en el verbo siempre con ing. Ok. Ahora, ¿cuándo utilizo esto? Cuando yo estoy hablando de cosas que están sucediendo en el momento. Ok. Aquí está cómo hacer las negativas, ¿verdad? Solo le tengo que agregar la partícula not al verbo ser o estar. Y como decíamos, todo lo que yo diga es algo que se está sucediendo en el momento. O sea, now. Okay. ¿De acuerdo? Va. Sí. Y aquí está, como te digo, y aquí está cómo hacer las preguntas. ¿Va? Coloco el verbo ser o estar en la primera posición. ¿Va? Si voy a hacer preguntas con información, voy a poner la double H word, la palabra double H, la voy a poner antes del verbo ser o estar. Where is he working today? Where are they going? What are we doing? ¿Está claro? Entonces coloco sí. Double H word antes del verbo ser o estar. Ok. Eso es con el presente continuo. Ahora vayámonos al presente simple. ¿Sí? En el presente simple, yo hablo de cosas habituales. Cosas que yo hago habitualmente. Vale. Entonces, en las afirmativas, yo voy a utilizar I, we, you, they con la forma base del verbo. Pero con he, she, and it, yo le voy a agregar la S o la ES. ¿Sí? En las afirmativas. Ok. Ahora. ¿Diga? No, sí, le está escuchando. Vale. Ahora, ¿cómo hago las negativas? Ok, aquí tengo las afirmativas. I work, we like, you do, they have. La negativa, le coloco al do, la partícula not, que contractado es don't. Y la utilizo para I, we, you, and they. I don't work, we don't like, you don't do, they don't have. Pero para he, she, and it, el auxiliar que voy a utilizar es does. Que con la partícula negativa contractado es doesn't. ¿Ok? En para he, doesn't work. She, doesn't like. It, doesn't have. Ahora, en las afirmativas le poníamos la S. Como does, does es la inflexión de do, ya el verbo principal ya no necesita agregársele S porque se le agregó al auxiliar, se le agregó la ES. Entonces al verbo principal ya no lleva S. ¿De acuerdo? Eso es en las negativas.
Ahora, ¿cómo hacer preguntas? Igual, y aquí tengo las afirmativas. I work, we like, you do, they do. He works, she likes, it does. Entonces, yo voy a utilizar el auxiliar, el mismo auxiliar, do, y lo voy a poner antes del sujeto. Do I, do we, do you, do they. Y el verbo, su forma base. Ahora bien, para he, she, and it, voy a utilizar la forma inflectada del auxiliar, que es does. Entonces, para he, she, and it, I use does. Y como este ya está inflectado, el verbo va en su forma base. Ya no con S. ¿Por qué? Porque este auxiliar ya está inflectado. O sea, ya se le agregó la S. Pero ahí está con S. Sí, pero el auxiliar. Pero mire, el verbo principal no lleva S. Este es el auxiliar. Estos son los verbos principales. ¿Sí? Uh-huh. Ya cuando yo lo utilizo como verbo principal, ya no lleva S, porque el auxiliar ya lleva la S. ¿Sí? La forma de la S para do es does. Entonces, uh-huh, este ya lleva la S. Mire cómo va el verbo principal en su forma base. ¿Ok? Y cuando, uh-huh, utilizo el presente simple para hablar de cosas que se hacen habitualmente, que se hacen rutinariamente, que se hacen casi siempre. Por ejemplo, mire la foto, él le pregunta a ella, hey, ¿tocas la guitarra? No le está preguntando si está tocando la guitarra ahorita, sino que, hey, ¿habitualmente tocas la guitarra? Por supuesto, desde el momento que hay una guitarra ahí, es que ella toca la guitarra. Uh-huh. O la tiene de adorno, podría ser. ¿Ok? Lo recuerdo. Vaya. Y estas son preguntas que la respuesta es sí y no. Cuando yo pregunto por información, voy a ubicar la double H word, la voy a ubicar en la antes del auxiliar. ¿Ve? Where do you work? ¿Dónde tú trabajas? Entonces voy a respetar cómo se hacen las preguntas y simplemente la palabra informativa la voy a colocar antes del auxiliar. How often do your friends play tennis? What does this word mean? How much does it cost? Ok, entonces coloco todas las palabras interrogativas antes del auxiliar. Y el verbo en su forma base, porque ya esto, y voy a respetar siempre, do you. Do your friends, ellos. Does Chris, él. Do your parents, tus padres. Do you, does this word, it, ¿verdad? This word, esta palabra, el pronombre sería it. Por eso es que uso does and does it. ¿Ok? Esto mismo es lo que voy a estar dando el día martes, en la clase del martes. ¿Ok? Ah, ok. Vamos a dar un refuerzo solo de esto. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? No, teacher, solamente eso quería reforzar un poco. Vaya, y eso lo vamos a reforzar el día martes, ¿ok? Así que no okay. Se preocupen, ¿ok? Sí, es un poco difícil, pero no, o sea, con el tiempo es de practicar. Entre más yo practico, ahí se me va quedando más claro y más claro y más claro. ¿Ok? Sí, eso sí. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. See you next time, ok? See you. See you. Have a good night. Thank you. Ok, you're welcome. ¿También en inglés? Ajá, you're welcome. De nada, you're welcome. No. ¿Usted también en inglés? Ah, you too. Ah, you too. You too. Ok. Thank you. Ok, bye bye. Bye. Bye.
Gracias.